mi apóstol Santiago. Tu cuerpo descansa en paz, tu gloria pervive entre nosotros. Aleluya. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, feliz día solemne de Santiago Apóstol, patrono de España, que celebramos aquí de una manera especial en esta parroquia de Santiago, en nuestra ciudad, unida en la peregrinación de la fe a la parroquia del Santísimo Salvador. Saludo con especial afecto a los presbíteros, a ti, querido Pepe, que presides esta peregrinación y esta presencia del Señor en medio de su pueblo. Y a todos los que en la parroquia realizáis cualquier tipo de servicio, de ministerio, de cuidado, de empeño. También me alegra mucho poder saludar a quien habéis venido en silla de ruedas, haciendo un esfuerzo vosotros y las personas que os acompañan por querer haceros presente en la celebración de la Eucaristía, poder acoger esta presencia real del Señor que bebe el cáliz y nos le pasa para que seamos partícipes de su misma misión, del apostolado que Él luego encomienda a Santiago y a sus compañeros. La experiencia del apóstol de Santiago es un recorrido que nos puede ayudar. Vemos, lo hemos escuchado en el Evangelio, que
Jesús, que ha llamado a estos 12, que viene haciendo un camino con ellos, y como la madre de los hijos de Zebedeo, la madre de Santiago, se acerca para hacerle una petición. Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esta pretensión del corazón de la madre estaba también en el corazón de los hijos y en aquellos que le rodeaban. Porque así es, amigos, el itinerario de la fe. Recibimos el anuncio del Señor. El Evangelio, de una u otra forma, ha llegado a nuestro corazón. La vida de la Iglesia y sus enseñanzas, la participación en la liturgia a través de los sacramentos, de la iniciación cristiana y singularmente de la Eucaristía. Y en nosotros hay un combate. ¿A quién obedecer? ¿Obedecer al Señor? ¿Obedecer a lo que Él nos ofrece y nos propone? Un amor nuevo e inédito que se hace perdón, servicio, entrega de la vida, propuesta vocacional. ¿A quién obedecer? O aquello que descubrimos también en nuestro corazón, los discípulos de la primera hora y también nosotros. Obedecer en el interior del corazón a esas tendencias o deseos que nos piden ser los primeros o tener más bienes, honores, comodidades, pasarlo bien. Obedecer a la fuerza de la propia sangre, la madre, los hijos, obedecer a la sangre de Cristo que se levanta entregándose para nuestro bien. Es un combate que viven aquellos primeros y que vivimos nosotros, que se pone de manifiesto en aquella primera navegación de la vida cristiana, cuando los apóstoles que han recibido el Espíritu Santo salen y dan testimonio de la resurrección de Jesucristo, dan testimonio de que han entrado en una obediencia nueva. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia vivida ya en el corazón tiene un nuevo reto: salir a la plaza pública, relacionarse con los demás, vivir en relaciones de familia, de vecinos, en relaciones sociales, económicas, políticas. ¿A quién obedecer? Surge a lo largo de la vida de la Iglesia una nueva tentación, la tentación de una suerte de doble vida. Vivo una obediencia interior, una obediencia íntima, una fe vivida en lo privado, incluso en lo privado de la propia familia, cuando es posible, pero a la hora de vivir las relaciones, a la hora de tomar decisiones en todo lo que es la vida social y pública, entonces la obediencia es a las reglas del juego. Y hoy la liturgia, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos lo recuerda: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo hacemos siendo conscientes, como nos recuerda el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Sí, solo es posible la obediencia en el corazón y la obediencia en la plaza pública. Solo es posible la confesión de la fe íntima y la confesión de la fe pública si somos sostenidos por la gracia de Dios. Es la pedagogía
de la Eucaristía. En la Eucaristía recibimos el amor del Señor. Él se entrega por nosotros porque es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es su Pascua. Celebramos en la Eucaristía la muerte y resurrección de Jesús, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo. Aclamamos la presencia del Señor, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, sabiéndonos peregrinos hasta que Él vuelva. Ven, Señor Jesús. Solo así podemos escuchar los imperativos de la Eucaristía y obedecerles. Haced esto en conmemoración mía. Id y anunciad el Evangelio, que es la fuente de la paz para nuestro mundo. Vivimos un nuevo tiempo apostólico. En España la fe llega con el apóstol Santiago, con sus amigos, con aquellos primeros que recorriendo las calzadas romanas en aquel imperio llegaron hasta esta provincia en un Finisterre del Imperio Romano. Poco a poco la fe se va extendiendo en España y podríamos decir que ya en los siglos IV, V y especialmente en el siglo VI, todo el territorio de la Hispania está ya con una presencia del Señor, del Evangelio, de comunidades cristianas, de iglesias pequeñas que van levantándose, de diócesis que marcan el territorio como la Iglesia se hace presente en un sitio, una santa católica y apostólica. Es también una época en la que el rey dice: soy católico. Y se establece una alianza entre la sociedad organizada, entre la vida política, entre los reinos y la vida de la Iglesia, que luego vive un desafío en los largos siglos de la Reconquista para renovar esta alianza entre el trono y el altar, entre la fe del rey y la fe de los ciudadanos, de los súbditos, de los habitantes de un territorio. Así la fe se extiende en España y van surgiendo expresiones visibles de la fe, los monumentos, las imágenes, las procesiones, las tradiciones, las cofradías, el pueblo que se reúne el domingo a celebrar la fe, los acontecimientos de la vida que siempre van entretejidos con la vida de la fe, el bautismo, el crecimiento en la recepción primera del Señor en la comunión, el matrimonio, la enfermedad con la unción de los enfermos, las exequias cristianas, las fiestas de los pueblos, las cruces que adornan todo nuestro territorio, una forma de entender la existencia, una compasión del corazón, un subrayado de la dignidad de las personas, un caer en la cuenta de que somos pecadores, porque esto forma parte también del legado católico. Sabemos que hay pecado original, hermanos, y sabemos que la confesión de la fe en el corazón y en la plaza pública solo es posible si también hay confesión de los pecados y acudimos a la solicitud del perdón y así vamos entretejiendo nuestra existencia. Vivimos unas décadas en las que esta relación es nueva. Vivimos un tiempo en el que, habiéndose puesto de pie el hombre moderno y habiéndose afirmado con tanta fuerza la libertad, el anuncio de la obediencia, que es el corazón fundante de nuestra respuesta a la llamada del Señor, de nuestra condición de católicos, pasa por un desafío. Es preciso hacer un nuevo anuncio. Ya no podemos decir: soy católico porque he nacido en España. Es preciso un nuevo anuncio, un nuevo testimonio, un nuevo apostolado. Y a esto somos llamados, hermanos, sabiendo que este tesoro está llevado en las vasijas de barro de nuestras comunidades menguadas y en parte envejecidas. Pero confiamos en que esta fuerza del Evangelio,
es de Dios, no proviene de nosotros. Por eso podemos seguir haciendo la peregrinación apostólica con esperanza y sentirnos convocados a este anuncio del Evangelio, para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, empezando por nosotros, nuestras familias, los vecinos, vayamos acogiendo de nuevo la llamada del Señor, que nos ofrece su amor inmenso, su misericordia, que nos regala la alegría del Evangelio y que nos propone entrar en la obediencia que libera al corazón de las ataduras de dentro y de fuera, mientras seguimos peregrinando en la esperanza del encuentro pleno con el Señor en el cielo, en su venida, en la que su reinado se establecerá para siempre y todos los pueblos cantarán la gloria de Dios. Este deseo que hemos expresado en el Salmo: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.